El gobierno municipal, en conmemoración del Día de las Víctimas, presenta a todos ustedes una compilación de historias de víctimas del conflicto armado que habitan actualmente en Zipaquirá y que gracias a la ciudad de los servicios y las oportunidades han podido mejorar su calidad de vida. Por protección a la identidad de estas personas, hemos utilizado nombres falsas. Esperamos que toda la audiencia pueda conocer estas historias y aprender de lo que ellas tienen por enseñarnos. Y quiero decirles con la mano en el corazón que lo que he vivido con mis niñas es real. Yo soy un sobreviviente de la masacre de Bojayá, Chocó, donde murieron 116 personas en una iglesia. Quiero comentarles algo de mi vida, lo que me ha pasado. Y quiero decirles con la mano en el corazón que lo que he vivido con mis niñas es real. Pero no es decir solo soy desplazado, no. Hay que sentirlo, vivirlo en carne propia lo que es. Y empezar de cero nuevamente, porque es muy duro que uno esté allí donde uno está, en lo de uno, y otras personas sin escrúpulos vengan y le digan a uno por X o Y motivo, por desconfianzas o algo, porque uno ya tiene que ser como si estuviera mudo todo el tiempo, ver y no vio nada, escuchó y no escuchó nada. Y ellos son los que a todo instante lo mandan a uno, le dicen a uno qué tiene que hacer, qué no tiene que hacer. Y ahora que me he civilizado un poco, pues quiero decirles que de verdad lo manipulan a uno todo el tiempo, ellos. Si uno tiene algo, pues tiene que compartir con ellos más de la mitad de lo que uno se gana a ellos, porque ellos vienen y cobran por uno estar allí. Por lo menos quiero comentarles lo que me pasó con mi esposo y mis niñas y lo que he vivido desde entonces hasta ahora. Vengo de ahí, de la vereda jurisdicción del Trasmayo, del lado de Barranca Bermeja, hacia abajo. Y nosotros, humildemente, pues yo tenía un esposo. No éramos adinerados, pero tampoco éramos pobres. Teníamos 5 niñas. Antes de eso ya teníamos 8 años de vivir allá, en ese lugar. Mi esposo trabajando y trabajando, adquirimos un pedazo de tierra. Luego nos ubicamos, luego empezamos. Pero después de estar allí, en lo de nosotros, ellos como que no les gustó mucho porque mi esposo casi no tenía tantos lazos con ellos, y entonces ellos empezaron a ver que mi esposo le iba bien y empezaron las visitas a nuestra casa. Y no sé qué era lo que tanto hablaban, porque siempre que mi esposo hablaba con ellos, a mí me retiraban de ahí, del lado de ellos. Y yo me ponía a hacer otras cosas y mi esposo hablaba con ellos. Luego ellos se iban y mi esposo se iba a sus labores. Él sembraba yuca, plátano. Le gustaba mucho la agricultura. Y también él no le gustaba que cuando vinieran esas personas a la casa, las niñas salieran al frente, porque yo tenía 5 lindas, hermosas niñas, muy hermosas. Y él le daba miedo que de pronto un día le dijeran a él que teníamos que dejar las niñas allá o algo. Porque ellos están acostumbrados que cuando uno es una familia abundante, con hartos hijos, ellos se enamoran de nuestros hijos y se los llevan sin nuestro consentimiento. Ellos se llevan a nuestros hijos sin permiso de nosotros los padres, para enseñarle cosas malas, porque no son buenas. Y bueno, cuando me sacaron de allá, del lugar donde vivía con mi esposo, una tarde llegaron, porque habían estado hartos los helicópteros rondando toda la vereda, y hubo el primer atentado hacia ellos. Entonces ellos empezaron a andar por todas las fincas, por todas las casas que estaban, alertándonos a todos y sí. Entonces todos nos dio miedo. Y luego, a los 3 días, no sé qué fue lo que pasó, pasó algo grave con algún personaje de la cúpula de ellos, y empezaron a indagar y a investigar en todas las casas nuevamente, que quién era de pronto informante del ejército. Y entonces, pues, nadie habla, nadie dice nada, porque a ellos uno les tiene mucho miedo, porque ellos cobran con nuestras vidas.
o se nos roban nuestros niños. Y entonces así pasó. Y ya a los 8 días que pasó todo, vinieron a nuestra casa y se me llevaron a mi esposo. Estábamos en horas del almuerzo. Y se llevaron a mi esposo. Y hasta hoy, imagínense, soy desplazada desde 2005 y hasta hoy nomás. Hemos sufrido mucho. Es verdad, es real. ¿Cómo conoció a su esposo? A mi esposo lo conocí ahí en Barranca Bermeja. Era un montañero, pero buena gente. Por eso yo digo que no es solamente muchas personas que dicen soy desplazado. No, no es solamente decir soy desplazado. Hay que vivirlo y sentirlo como lo hemos vivido nosotros y como lo he vivido yo, que ahora estoy sola. Mis niñas no han sido pues unas niñas de bien, porque unas han estudiado, otras no. Incluso tengo una niña en la calle por las drogas y no he podido con ella. Porque yo vengo, trabajo, produzco, voy, la busco, la llevo para casa, la llevo para alguna institución y no se puede. Entonces ahora tengo un problema más difícil todavía, porque no tengo casa donde vivir, no tengo el sustento de todos los días. Las cosas han sido más difíciles porque no carezco con un medio económico para yo sobrevivir sola, porque yo ya, en medio de toda esta dificultad, he aprendido a trabajar, he aprendido a luchar. Pero ahora, entonces, con la cuestión de mi hija, que se me fue para la calle ya hace 6 años, entonces yo tengo a cargo mis niños. Uno tiene 8 años, el otro tiene 10 añitos. Y pues son mis nietos y quiero que sean unos niños de bien, que no sean así como nos pasó a nosotros. No, no quiero que recuerden eso ni nada de eso. Quiero que sean cada día mejor. Pero tengo que dejar ese legado yo, que soy la mujer cabeza de familia. Porque mi esposo está a la hora que ellos nunca más me lo regresaron, nunca más. Ellos me dejaron allá después de que se llevaron a mi esposo ese día. Pasaron 8, 15 días, un mes y nada, hasta que llegaron y me sacaron. Definitivamente con mis niñas, así me montaron en la lancha y me sacaron a la ciudad de Barranca Bermeja, que me fuera para donde mi familia, para donde fuera. Me sacaron sin ropa, sin papeles y sin nada. Incluso yo también estaba allá y no tenía cédula, mis niñas no estaban registradas, mi esposo igualmente. Cuando salí a Barranca Bermeja, ahí la Defensoría del Pueblo fue que yo me quedé 8 días en la calle, porque yo venía sin dinero, iba sin nada, porque ellos incluso cuando se llevaron a mi esposo también se llevaron algunas cosas de la casa que eran de nosotros y las robaron ellos, porque ellos fueron, porque cómo no iban a ser ellos. Ellos son muy, muy malos, ellos no tienen compasión de nadie, si son mujeres, niños, hombres, lo que sea, ellos no, solo buscan el futuro de la vida de ellos, pero los demás no, antes a uno lo hunden cada día, lo sacan de las tierras de uno y no les importa el sufrimiento de los demás. Ellos solo les interesa la vida de ellos y ya, hacer cosas que ellos hacen malas. Y como uno no los apoya porque eso a uno no le concierne, entonces ellos remiten contra las vías de nosotros y nos sacan de nuestros lugares para ellos apoderarse de las tierras, porque eso es lo que buscan ellos cada día, apoderarse de más y más tierras para hacer más daño y más daño. No sé por qué ellos nunca se van a acabar, porque yo veo que cada día hay más y más. Y así pasó. Entonces, después de que fueron ya, me salí a Barranca Bermeja. Luego, yo duré 8 días en la calle. Por eso yo quiero tanto a la Policía Nacional. Yo la quiero mucho. Porque ellos fueron los que me recogieron de ahí, de la calle con mis niñas. Me llevaron a un hotel. Me dieron alimento por 8 días y me pagaron el hotel. Y luego, fui a declarar. Porque yo era temerosa, yo era miedosa de que me fueran a coger o me fueran a llevar, y más me daba miedo no por mí, porque yo ya he vivido lo que he vivido, por mis niñas que estaban pequeñas. Yo dije, ay, las llevan por allá, ¿y yo cómo hago para rescatarlas yo solita? Entonces, ya ellos me tomaron confianza, yo tomé confianza, y un patrullero de ellos me llevó hasta allá a la Defensoría, y allá fui y declaré. Y él me dirigía porque me veía que yo estaba sin papeles. Yo ahora soy una mujer que hablo y estoy avispada, como digo yo, y abrí los ojos, porque cuando yo salí yo ni hablaba, yo era solo llorar y mirar la gente, y hasta me daba miedo porque
Cuando viví en el campo con mi esposo, él casi nunca me sacaba a ningún lado. Él me mantenía allá. Él era el que salía o mandaba a hacer los mercados, a comprar las cosas para niños y ya. Pero él también mantenía mucho en el campo. Él era como, como dicen ahora los civilizados, un ermitaño. Él me mantenía muy allá adentro. Pero él de salir así, no, no. Era muy callado, un hombre muy sumiso, muy callado. Y él me amaba a mí harto, como yo lo amé harto a él, pero él casi no dialogaba conmigo. Él solamente me hablaba era de bobadas, de trabajos y así. Pero de cariño hacia mí también casi no, él, yo no sé. Pero yo lo quería harto, porque él tenía muy buenos detalles con nosotros, no nos dejaba pasar hambre. Teníamos buena ropa, aunque fuéramos montañeros. Manteníamos dinero para nuestras necesidades. Antes, si otras personas necesitaban que nosotros las ayudáramos en algo, mi esposo era muy solidario, él ayudaba. Pero ahora, que antes me toca mendigar que una panela, que una libra de arroz, que todo. Y cuando uno es desplazado y habla con personas de la alta sociedad, hay unas personas que lo entienden, hay otras personas que no. Lo discriminan mucho a uno, lo hacen sentir a uno muy poquita cosa. Y a mí por eso hay veces me da pena decir que yo soy desplazada. Por eso cuando yo voy detrás de un empleo, yo no digo que soy desplazada, yo voy, llevo mi hoja de vida y me empleo a trabajar, ¿sí? En cocina, porque es lo único que sé hacer, no sé hacer más, de ir a trabajar en un restaurante. O si yo quiero trabajar individualmente, independientemente, yo he aprendido a hacer cosas ricas para vender en la calle. Pero no, tampoco no las puedo hacer ahora, ejercerlas, porque no carezco con el medio económico para hacerlo, porque si yo tuviera de dónde yo empezar, yo lo haría y viviría mejor. Porque ahora con lo de la pandemia y eso, la gente no está pagando lo que es, pagan poquito. Y uno no aprende a sobrevivir así, porque yo todavía tengo muchas necesidades. Pago arriendo, tengo que ayudar a mis niños que me tienen los niños. Yo tengo un niño todavía conmigo acá. Y es muy difícil, ha sido muy difícil. Marcela, ¿me puede decir un poquito de pronto de su papel como mujer en la casa cuando llegaban esos hombres a visitar? Horrible, doctora. A mí me tocaba muy duro. Mi esposo me hacía, él hablaba conmigo cuando no estaban ellos, porque él me decía, mami, cuando ellos vengan, me hace el favor y se va para la cocina o para el cuarto con las niñas y mamita se está allá. Y yo le preguntaba siempre a él, ¿y por qué? Me dice, por sí, mamita, por sí. Yo después le digo, ¿por qué? Pero él nunca me decía. Pero era que le daba miedo que de pronto me llevaran a mí, o mis niñas son hermosas, doctora. Y yo también estaba joven. Y entonces ellos, como son jodidos, ellos les gusta mantener mancillando los hogares. Ellos también son jodidos. Ellos también son violadores de niñas. Ellos, cuando ven una familia grande de niñas, y eso y a ellos les agrada, a los que mandan a los otros, ellos se las llevan. Entonces mi esposo de pronto, porque éramos puras mujeres. Pero él, cuando se iban ellos, él me decía a mí, mamita, siempre que esté acá, que yo no esté en casa, mantenga a las niñas en el cuarto, y cuando vea que ellos llegan, usted rápido encierra a las niñas en el cuarto y usted está solito. Si le tienen que hacer daño a usted o a mí, que nos hagan daño a nosotros dos, pero a ellas no, porque ellas no tienen la culpa de haber nacido. Él me decía así. Él era muy montañero, hablaba. Es que él era campesino. Pues yo también soy campesina, pero yo he vivido también en el pueblo. Que él era más montañero que yo, porque él sí no. Él tampoco tenía colegio ni nada, como yo, él no tenía estudio. Incluso yo no le conocí ni cédula ni nada de él. Vea, se lo llevaron así y era más joven que yo, 5 años. Y yo tengo 53. Y a Carlos, cuando lo llevaron, era puro jovencito. Y no, que nosotros éramos jóvenes, pero llenos de chinos. Sí. Y él era muy trabajador. Uy, tenía las manos tan feas de tanto trabajar. Y ¿qué más le digo? Y ahora, pues ahora, doctora, le cuento una cosa. En un hogar hace mucha falta el esposo. A mí me ha hecho demasiada falta. Y ellos, el ELN, cuando andaba el señor Ernesto, allá, el ELN, estaba alias Botija, alias Coca-Cola, todos esos personajes, ellos me hicieron mucho daño, pero mucho daño. Porque me destruyeron mi familia, a mis niñas, ellas no son lo que son, porque yo nunca tuve apoyo de mi esposo, se me lo llevaron y nunca me lo regresaron. Y siempre yo solita, y tan montañera para ganarme la vida, y tan duro que me tocó, no. Entonces ellos sí son culpables de todo lo que nos ha pasado a nosotros, incluso de lo que le pasó a mi niña. Ya tengo la niña que ya a duras penas estudió y es estilista, pero ahora está en la calle
es indigente. A mí me duele, a mí todo eso me duele. Pero ¿a quién le digo yo? ¿A quién le pido un apoyo? ¿A quién le? ¿Sí? Si no es el Estado que de verdad nos apoye y nunca nos olvide, que no se olviden de nosotros los desplazados, de verdad. Y no, y eso es todo lo que le quería decir. Ellos no tienen compasión de nadie, si son mujeres, niños, hombres, lo que sea. Ellos no, solo buscan el futuro de la vida de ellos, pero los demás no. Antes a uno lo hunden cada día, lo sacan de... Y apenas me vio que yo salí, ahí mismo cogió y la maleta, se esquineó, como pensando que uno la iba a robar, pero no. Bueno, mi historia de vida es... Yo soy un sobreviviente de la masacre de Bojayá, Chocó, donde murieron 116 personas en una iglesia, donde uno ahí tenía que, ¿cómo te digo yo?, sobrevivir, esconderse donde más pudiera uno, por lo que había mucha, ¿cómo te explico yo? Donde uno tenía que esconderse por su vida, ¿sí? Y luego la gente corría a esconderse a la iglesia, pero no hallaba un lugar seguro y se escondieron en la iglesia. Entonces, luego eso era como por decir, llegaba la guerrilla y había un piñal donde cogía la guerrilla, le tiraba las piñas pequeñas a los paramilitares. Era un grupo que se llamaba el Elmer Cárdenas, comandado por el paramilitar alias el Alemán. Sí, eso es muy duro para uno, donde uno vivía tranquilo en su tierra, donde nadie lo incomodaba, disfrutaba de todas las riquezas que tiene el Chocó en cuanto a la pesca, la ganadería, muy poquito, pero sí el plátano, la yuca, el arroz, el maíz. Y salir uno de su tierra así, de manos cruzadas, donde llega uno a una ciudad donde muy poco le brindan la ayuda necesaria a uno. Y la verdad, para mí fue muy doloroso dejar mis tierras, ¿sí? Porque en ese entonces, no, pues, ¿qué te digo yo? Ver morir a uno un familiar por la violencia, para uno es muy difícil, ¿sí? Para uno es muy difícil porque en ese entonces yo vivía con mi abuela. En ese entonces yo tenía de 19 años a 20 más o menos, donde me tocó salir corriendo, porque cuando murió mi abuela me dieron la opción de que me fuera con ellos o mi vida corría peligro de ese entonces. ¿Qué hice yo? Me dieron 12 horas, porque eran más o menos las 3 de la tarde cuando me cogieron, y en esas 12 horas me tocó salir huyendo en la noche, más que todo porque era una parte donde no lo veían a uno. Me tiré al agua, que era lo más peligroso que había, porque si cogía una canoa era preferible que me vieran cuando me estaba volando, ¿sí? Entonces, ¿qué me tocó hacer? Tirarme al agua, coger una canoa, voltearla de boca abajo y meterme debajo. Sí, meterme debajo y bajar hasta cierta parte. De ahí, ay,
Llegué a Río Sucio, Chocó. De ahí cogí un carro a como pude. Llegué al departamento de Antioquia, un pueblo llamado Chigorodó, Antioquia. Ahí vivía mi mamá, pero no era como esa cosa de que llegar uno ante la familia y lo acogieran como tenía que ser. Dije, no, yo aquí no me puedo quedar, porque en esos días estaba tan tenaz la violencia que llegué al pueblo y a los pocos días vi paramilitares de en ese entonces que llegaban y ya me habían visto allá. Y como llegué esa misma noche me tocó salir para Bogotá, y eso que los pasajes los recogí con amigos, familiares que me dieron, y llegué a Bogotá con las manos cruzadas, no sabía para dónde coger, para dónde ir, pidiendo para comer. Y bueno, gracias a Dios llegué a Bogotá, me acogió con los brazos abiertos, pero igual seguía el martirio de uno porque uno no sabía a qué hora lo podían ver, o de pronto lo podían conseguir por ahí a uno mal parqueado, pero esa era la zozobra de uno, ¿sí? Era la zozobra de uno. Llegué a la unidad de víctimas, pues los primeros días lo ayudaron a uno y ya después, poquito, fui conociendo personajes y que me ayudaron a conseguir trabajo y a sustentarme un poquito, a pagar una piecita donde yo me pudiera quedar, que tuviera más cómodo. De ahí me ofrecieron un curso de cocina que lastimosamente no lo pude terminar porque estudiando allá, pues uno dedicado a sus cosas y a hacer sus cosas bien, estando estudiando la cocina, llegó un compañero me dijo esta palabra porque yo sacaba mis notas buenas, hacía mis cosas bien, tenía buenas calificaciones. Entonces llegó el compañero y me dice estas palabras. Sí, muy contento, pero siga con esa ilusión, que si sigue así se puede quedar sin manos. ¿Sí? Asustado, salí. Fui a ante los patrocinadores, les puse las quejas, les puse el caso. Al muchacho lo sacaron detenido porque es que igual esa era una agresión directa. ¿Sí? Y de ahí, no muy contento, muy feliz, seguí estudiando. Cuando sí llegaron, oh sorpresa, conseguí a una persona que era el segundo al mando de ese grupo de la guerrilla que estaba allá. Andaba con dos personas más y me tocó salir de ahí. No terminé el curso de cocina porque la verdad me dio mucho miedo. ¿Fue aquí en Bogotá? En Bogotá, sí. Fue en Bogotá. Y de ahí cogí para casi Paquira, donde conocí a mi esposa. Gracias a Dios ahí estamos. Tengo tres lindos, hermosos niños. Al igual me han discriminado por el color de piel, ¿sí? Que uno va por la calle. Mira lo que me pasó una vez, estando aquí en Zipaquirá, yo salía todas las madrugadas a trabajar, porque yo trabajaba en una construcción, y iba caminando, salía de trabajar, iba una señora con la maleta, caminando, y apenas me vio que yo salí, ahí mismo cogió y la maleta, se esquineó como pensando que uno la iba a robar, pero no. Y me dio a mí por como cosas de la vida. Me regresé porque me dio ganas de un tinto y había una parte donde vendían tinto.
Cuando veo a la señora que la tienen arrinconada a la pared, con un cuchillo, no, no me robe, no me robe, no me robe. Entonces yo cogí un garrote, un palo, y me le fui al man. El man se abrió a correr. Y le dije yo esta palabra a la señora: con mire la actitud que usted tomó cuando me vio, y mire quién le dio la mano después, ¿sí? Como usted ve, yo no la iba a robar. Y mire, otra persona de su color, de su raza, la estaba robando. Por eso uno no debe de dejarse llevar por las apariencias, ¿sí? Uno tiene que tener esa seguridad de que todas las personas no son iguales. Hay personas que cometen el error, y eso la señora no sabía ni que venga, vamos a desayunar, lo invito a desayunar. Le dije, no, doña, yo voy tarde para mi trabajo, ¿sí? Y de ahí, pues, gracias a Dios, pues conocí a la doctora Luisa, y la que me ha ayudado a un poquito a salir adelante y a tener las cosas. Y le agradezco mucho a la alcaldía, que nos ha colaborado en cuanto un poquito a mercado cuando inició la pandemia, ¿sí? Pero gracias a Dios, pues ahí estamos, saliendo con mi familia adelante. Y qué más te digo yo, agradecerle a Dios por una oportunidad más de vida que me dio, de salir de allá, de mi municipio, de mi tierra, de mis gentes, que, como te digo, es algo que uno extraña. Es algo que uno extraña, porque vivir uno allá, y ojalá algún día yo pudiera volver a mi tierra, donde pudiera yo vivir bien, no con las comodidades que uno tiene en la ciudad, ¿sí? Pero ya sabe uno que disfruta de lo de uno, no tiene uno ese problema de que tiene que estar sigiloso, de que le van a hacer algo, que lo van a robar, que lo van a discriminar. Porque ahorita mismo fui a una empresa cuyo nombre no menciono, y no me dieron trabajo porque era negro, ¿sí? Y la señora muy clarito me dijo que no me daba trabajo porque los negros eran unos ladrones, quiere decir así, ¿sí? Pero por una persona que la caga, paga las que están alrededor de eso, de esas personas. Pero bueno, hay que seguir adelante y darle gracias a Dios por todo eso, ¿sí? Y que de aquí en lo adelante las cosas sean mejores, sea para prosperidad de uno, y que todo le salga bien, ¿sí? Una preguntita pequeñita, ¿sí? ¿Me puede contar? Mercedes, de chiquito vivía allá en el pueblito de donde lo sacaron, ¿cierto? Sí, desde chiquito. ¿Puede contar de pronto cómo era la vida, o cómo es la vida en el Chocó? Bueno, la vida en el Chocó es que tú vives desde pequeño en la pesca, te metes, llega la gente con las canoas a vender el pescado, tú llegas con tu cuchillo y empiezas a sacarle las vísceras al pescado. Uno de muchacho se la pasaba corriendo, gritando, jugando, muy divertido. Y recordar uno esas épocas de uno cuando muchacho es muy bonito. Es muy bonito porque a uno se entornaba en su naturaleza, ¿sí? Uno jugaba, se tiraba al río, bañaba, corría, se divertía con los amiguitos, jugaba la lleva, esos juegos tradicionales que tiene uno. Y hubo un tiempo que ya fui creciendo, fui madurando. Había un grupo juvenil, como lo llamamos nosotros, donde todos los jóvenes, para no incurrir, como decir, que llegara la guerrilla a reclutarlo a uno, uno se conformaba en ese grupo a bailar danza, grupos culturales que
Bailaba uno las danzas, salía a divertirse en los otros pueblos, muy amistable. Había en ese entonces había un grupito donde hacíamos obra de teatro, también participábamos mucho en eso. Y así nos divertíamos bastante. Dialogaba uno con los compañeros, qué te gusta hacer. Nosotros nos íbamos a pescar en grupo. Traíamos el pescado y cogíamos, los arreglábamos y llegábamos nosotros y nos juntábamos hacia alrededor a fritar pescado y a comer y recoche, a contarnos esas bromas que tenía uno cuando salíamos a bailar. Ay, que mira que Julanito sí, mira cómo bailaba, mira cómo brincaba, no se movía bien. Y pues uno la pasaba muy bueno, muy rico, se divertía uno, pero poco a poco con la violencia se fue acabando todo eso. Ya uno no podía salir de su casa. Llegaba uno y salía, cuando pegaba el grito allá, se metieron los paramilitares. Le tocaba a uno salir corriendo así, a como fuera, o tirarse al agua o tirarse al monte. Y si lo cogían a uno corriendo, ah, no, este es guerrillero, y ahí mismo, pin, lo mataban. A mí me tocó ver mucha gente morir. Las mujeres en embarazo, si por decir tenían un familiar que era guerrillero, a las mujeres en embarazo las cogían, y el primer golpe que le daban era con el machete en la barriga, para que no le quedara descendencia de esa familia. Y así, hasta que iban matando uno por uno de los familiares, hasta que esa persona llegaba. Y ahí lo cogían y lo asesinaban. A usted lo asesinaban hasta por decir ay. Sí, porque era muy, muy terrible y uno, ¿cómo te digo yo? Después de vivir uno en su tierra tranquilo, tener que pasar por todo eso. Pasar por todo eso donde no podía uno ni mirar tan siquiera. Yo me acuerdo una vez, era un 8 de diciembre, a las 8 de la noche, yo ya tenía la edad de 25 años, yo trabajaba desde los 12 años y empecé a trabajar como en esa parte de lo que era la discoteca. Estaba administrando un kiosco y ese día era un 8 de diciembre a las 8 de la noche, que me acuerdo como que si fuera hoy. Llegamos, el río estaba súper anegado, entonces allá se hacen como por decir ahí está, esas puntas, se armaban las talanqueras. Y ahí se montaba la gente a bailar, a tomar cerveza. Y yo me acuerdo que me entré al kiosco, puse una canción. Allá los baños son cercados con tejas de esas láminas de zinc. Y yo escuché cuando sonaba que ¡prá! Le daban así como a las tejas. Entonces dije yo, ¿quién será que quiere dañar el baño a esta hora? Y llego y salgo, cuando me gritan de una casa, apaga la música que se metieron los paramilitares. Yo corrí y jalé. No desconecté, no apagué, sino que jalé los cableados. Y había un compañero, un amigo, y nosotros corrimos y de una vez, debajo de la talanquera. Y escuché cuando una persona dijo, de los paramilitares, dijo, ahí era que estaba sonando la música. Ahí era que estaba sonando la música. Ni corto ni perezoso encendieron la casa a plomo. Gracias a Dios, hay un ángel que la verdad nos estaba cuidando ese día. La verdad nos estaba cuidando porque de la talanquera hacia arriba, tú mirabas y tú veías de un lado a otro cómo quedó la casa. Y así escuché
así como a lo lejos. Oiga, ¿quién les dijo a ustedes que dispararan para allá? Y dije yo, Dios mío, por fin hay alguien a mi favor. Si hay algún civil allá adentro y está muerto, ustedes me pagan con la vida. Le dijo el comandante del grupo que se metió ese día allá. Eran las 8 de la noche y me sacaron de allá. Ya me estaba dando hipotermia, porque me sacaron a las 10 de la mañana del otro día, porque por miedo no salíamos, que de pronto nos fueran a asesinar, que fueran a decir que nosotros éramos colaboradores de la guerrilla, pero no. Éramos personas como uno y corriente, trabajadores, luchadores, ¿sí? Por sostener su familia, sacar su... Porque como yo vivía con mi abuela, para darle lo que más pudiera a ella, porque ya era una persona de la tercera edad. Y ese día, ver morir a mi abuela me dolió mucho, porque del susto que me iban a matar, se le desprendió el corazón, ¿sí? Yo la cogí, la levanté, se orinó, se popoció. Pero bueno, hay que salir adelante, hay que seguir y luchar. Así los seres que uno más quiera no estén. Porque para uno es muy difícil que por culpa de la violencia uno esté pagando las consecuencias, ¿sí? Y es muy difícil, es muy difícil.